En el 2020, el año de la pandemia, y después en el 2021, o sea que la tendencia a incrementarse los medicamentos que están en falta. O sea, eso, ese gráfico representa eh, los medicamentos, mes tras mes, los medicamentos que, eh, que, eh, que están en falta en, en cada momento. ¿no? Y por ejemplo, en el año 2021, el año pasado, que nosotros esto también lo hemos explicado en otros medios, eh, la, eh, los recursos financieros y, y después, bueno, que, y los recursos materiales que nosotros... Eh, disponíamos en ese momento el 50% aproximadamente tuvimos que utilizarlo para producir los medicamentos del protocolo de la COVID, que el 85% lo fabricamos nosotros, y para el desarrollo y después la producción de las vacunas que se tuvieron que utilizar para salir de, la, de esa situación. Y como consecuencia, bueno, realmente eh, no logramos tener los recursos para poder eh, producir eh, toda esta gama de medicamentos que debemos nosotros garantizar al cuadro básico. Esta es una situación que ha continuado en 2022 y que se ha agudizado, como se puede ver en el eh, gráfico. Realmente uno puede ver ahí que eh, en el 2022 eh, los niveles de falta son incluso eh, superiores a los del año eh, 2021. O es sea, una situación muy compleja, como tú decías hace, hace un momento. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa situación? Eh, hay dos causas fundamentales, dos grandes causas. Una es eh, que no contamos con las materias primas y los materiales que se necesitan para producir. Y la otra causa es eh, por, bueno, paradas en las plantas de producción, por rotura que ocurre en algún momento o por eh, mantenimientos que hay que hacer. Pero esa segunda causa es minoritaria al lado de, del gran problema de la. O sea, el, en, en, hemos hecho un promedio y, y digamos, en, en lo que va de año, en estos primeros meses del año, el 6% de los, que, de los medicamentos que han quedado en falta en un momento de no fue porque se rompió un equipo y no se pudo fabricar y quedó en falta el medicamento, o porque hay realmente porque hay una planta, después vamos a hablar, que tuvo que entrar en un proceso de mantenimiento que se ha prolongado para producir los, los anticonceptivos, después se va a hablar que es una situación que se nos presentó y también han estado en falta. Pero la inmensa mayoría de los medicamentos han estado en falta en este periodo, el 94% precisamente ha sido porque no hemos tenido las materias primas, a veces... Porque, no, porque nos falta una una. Solo, un solo componente. Y, ca y cada, cada, cada medicamento de esto, Eduardo, lleva varios tipos de materias primas, ¿no? Sí, sí, hay medicamentos que utilizan. Después, eh, Aracón va a hablar, por ejemplo, del caso de los medicamentos en, en tabletas, en esa forma farmacéutica, que utiliza una gran cantidad de, de componentes. Y va a poner ejemplo como en este momento tenemos. Hay un medicamento que utiliza 14 componentes y tenemos 13 falta. Entonces, no se puede fabricar. Eh, y, y bueno, de esto se va, se va a hablar después ahora. Yo quiero ahora concentrarme aquí de esa causa de la no tener las materias primas, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son entonces las causas por el cual no tenemos esas materias primas? Entonces, en la, ahí en la lámina se puede ver, o sea, por una parte, bueno, eh, por no contar con el financiamiento necesario y oportuno, porque el, a veces se cuenta con un financiamiento, pero ya no se pagó en el momento oportuno al proveedor, y entonces tenemos que esperar un ciclo nuevo para que ese proveedor nos abastezca esa materia prima. Y esto está derivado de la situación económica que tiene nuestro país, o sea, una situación económica compleja eh, derivada de la pandemia, del recrudecimiento del bloqueo y de la política eh, del gobierno de Estados Unidos de tratar de evitar los ingresos, de, de perseguir realmente cada una de, la, de las posibilidades que tiene nuestro país de ingresar dinero para usarlo en, lo, en, en cuestiones como esta, ¿no? Eh, como en la compra de alimentos, para producir alimentos, para producir medicamentos y para adquirir también lo que hoy se compra. Existen problemas para el pago a los proveedores debido a las negativas de banco de trabajar con Cuba. O sea, a veces tenemos el dinero, pero nos cuesta trabajo realmente que le llegue el, el dinero al, al proveedor. Por ejemplo, en el tema del financiamiento, eh, voy a poner un ejemplo. Nosotros a final del año pasado eh, logramos exportar una buena cantidad de, en este caso, de vacunas. O sea, uh -huh. hicimos exportaciones en los últimos meses del año, más de 200 millones de dólares. Esto nosotros lo hemos dicho en otro momento, pero hoy, o sea... Eh, nueve meses después tenemos todavía ingresos que no hemos podido recibir producto de no hay eh, manera de que el dinero llegue aquí de, no hay manera de que el dinero llegue aquí por diferentes eh, problemáticas yo incluso voy a poner el ejemplo de mensajes que nosotros hemos recibido que tienen que ver con las negativas de los bancos de, de trabajar con nosotros eh, hace solamente y, una y ese dinero que ustedes previeron para comprar materias primas también para este año exacto porque, porque es, está en el plan no, eh, los ingresos para poder eh, también eso, esos la ingresos nosotros teníamos o sea, estaba previsto de utilizarlos y, ...y por no recibirlo, estamos hablando de cifras significativas... ...y eso nos ha, nos ha dificultado... Eh, ...en el tema de los bancos que se niegan a hacer operaciones... ...la semana pasada, o sea, tuvimos una, o sea, una operación que se realizó... De, un, ...de una cuestión importante, que no puedo decir los detalles... ...porque nosotros hemos buscado las alternativas... ...pero, y que el banco, eh, ya la, el banco final... ...donde el, eh, digamos, el socio comercial nuestro debía recibir el dinero... Eh, negó o sea a, a realizar finalmente la transacción y bueno, ahora que ahora por eso buscar todo eso nos demora todo eso es tiempo que nos afecta a las proyecciones y el esquema de trabajo que tenemos en nuestra, nuestros planes operativos ¿no?